Muy buenas tardes, queridos amigos. Aquí estamos en el canal de Cristal Zeta Tarot para lecturas de obsequio. Ya ha terminado el zodíaco, como siempre, hago las lecturas para los cuatro signos que más vieron el canal. Y en esta ocasión, en el canal del amor, el tercero en cantidad de visitas ha sido Leo. Así que vamos para Leo, un regalito. Espero que les guste. Como siempre, les recuerdo que para los nuevos, sobre todo, que estas lecturas no son personales, ¿sí? No la tomen a título personal, ya que personal es cuando se hace directo para la persona. Aquí estamos haciendo para un grupo de miles, pueden estar ustedes en este grupo o no. Si están igualmente, tienen que tratar de adaptar lo que yo leo en forma generalizada a su situación personal. Bien. Tenemos que hacer mover a Linda porque si no, no nos caben las cartas. Bueno, ya saben ustedes que tienen que tratar de, como dije, adaptar. Y si no se hallan de ninguna manera en esta lectura, puede que esto sea para el futuro. Pero si quieren una respuesta para algo que estén viviendo ahora, perfectamente pueden ir al canal, sección videos, y ver cualquiera de las lecturas anteriores, ya que al ser tarot evolutivo, es energía cuántica, y cada uno la maneja a su velocidad y a su tiempo, ¿sí? Bien, vamos a comenzar. También pueden buscar allí sus ascendente o luna, si lo conocen, y esta lectura a su vez es útil para otros signos que tengan ascendente o luna en Leo. Miren qué carta los representa. La espiritualidad, el crecimiento interno, el desarrollo interior, la sacerdotisa, que habla de eso, de todo eso que dije, del desarrollo de la intuición, de crecer en forma holística. Esa es la energía en la que están entrando. La carta que cruza es la recomendación, y aunque esto es libre albedrío y cada persona la vive como quiere, como es su gusto, si quiere no lo hace porque esto es libre albedrío, no es un decreto, pero habría que prestarle atención, porque por algo la carta te lo recomienda. Esto siempre va a ser para ayudarte a sacar el mejor beneficio de esta energía que vas a estar viviendo. La justicia es lo que cruza, y la carta te dice que en este momento donde la energía espiritual va a ser lo que prima en tu vida, va a ser lo que te va a empujar a todo, es decir, va a estar todo impregnado de espiritualidad, todo lo que hagas, todo te va a llevar a analizar, a querer ver más allá de lo que se está viendo superficialmente, a sentir las cosas desde un punto de vista más profundo. Pues aquí hablamos de relaciones en general, ¿no? Esta lectura no es solo para temas de pareja, ¿eh? Para temas solo de pareja tengo otro canal que es para almas gemelas, parejas, todo eso. Si ustedes quieren ese canal me lo piden y yo les dejo el link aquí abajo. Aquí hablamos de relaciones en general. Por supuesto la de pareja también incluye. Pero aquí me dice que por más espiritual que tú te sientas, por más que tú le quieras, quieras vivir la parte espiritual de las cosas, no hay que exagerar, hay que buscar lo justo, el equilibrio de todas las cosas. La espiritualidad sola es tan nociva si viviera en el sentido terrenal exclusivamente. Las dos cosas estamos bloqueando una parte de nuestros chakras, ¿no? Obviamente, ni tan terrenal ni tan espiritual. Un equilibrio de ambas cosas es lo que se nos pide para que nuestra vida vaya mucho mejor y marche en armonía. Aquí tenemos las cartas que vienen del año pasado, que nos trajo esta situación. Me dice que en un principio del año estabas como muy esquemática o esquemático, esto es para ambos sexos, en el tema relaciones. Es como tenías una estructura de relación, como lo que la forma de llevar las cosas, como a ti te parece. Y aquí, más cerca, es como que te entraste a sentir estancado. Parece que esta estructura que tú tenías de relación no funciona o no te funcionó a ti, ¿no? Empezaste a sentirte como que las cosas no andaban, el amor no funciona, como si el tema amor y relaciones en tu vida estuviera algo ahí trancado. Estás como muy, muy encerrado, encerrada en un criterio muy básico, y ahora por eso te vuelcas del todo a lo espiritual. También eso te puede hacer seleccionar determinadas amistades
Que está bien, o sea, está bien integrar lo espiritual a toda relación, ya sea amistad, familia, amigos, pero también está la parte terrenal, tienes que ver eso, tienes que ver que hay relación, que todas las relaciones en realidad tienen las dos partes. Aquella relación que se maneje solo desde un punto de vista espiritual, algo le está faltando y en algo va a fallar. Bien, aquí tenemos lo que viene de afuera y tu reacción. Lo que viene de afuera, la carta del juicio, me habla que de afuera viene alguien a hacerte cuestionar las relaciones o cómo tú vives las relaciones o lo que tú piensas del amor. Alguien te está haciendo pensar, alguien que también se está cuestionando en su vida qué es lo que cree, lo que siente del amor, de alguna manera te influencia a ti de la misma forma, para hacerte también a ti pensar. Y veo que tú estás con muchas dudas, como que no sabes mucho para dónde vas a agarrar, para dónde vas a ir, qué es lo que vas a dónde te diriges, o sea, qué es lo que quieres realmente del amor. Hay mucha confusión y creo que por eso te has volcado al espiritual, porque tal vez antes has vivido las relaciones desde, sobre todo las de pareja, desde un punto de vista muy terrenal, sin contemplar las partes espirituales, o deseando que estuvieran, pero separándolas. Es como que de alguna manera veías lo espiritual por un lado, de las relaciones, lo terrenal en otras, y no es así. Las relaciones todas tienen que tener todo, y cuando no lo tienen todo, no van a funcionar. No están bien, no te terminarán haciendo feliz y tarde o temprano las querrás lejos de tu vida porque te van a hacer daño, ya sea porque fueran solo espirituales o porque fueran solo terrenales. No puedes vivir relaciones separadas, es decir, que unas las manejes desde el punto de vista material y físico y nada más, y otras desde el punto de vista espiritual. No, ambas cosas tienen que estar juntas. Aquí la mente y el subconsciente. En tu mente te veo bastante cerrado, cerrada a los cambios, a entender, a poder equilibrar, o sea, no a los cambios, o sea, has cambiado, cambiaste desde lo más terrenal a lo más espiritual, te fuiste de un extremo al otro o te vas de un extremo al otro y te está costando bastante poder integrar las dos cosas, equilibrar las dos cosas en las mismas relaciones en general, ¿eh? Y esto hay que llevarlo, como dije, a todo tipo de relación. Aquí, en esto de tu reacción de adentro, o sea, tu reacción no, lo que tú sientes en el subconsciente es necesidad de equilibrio. Esta necesidad de equilibrio que es lo que la carta te está recomendando hacer. Tienes la necesidad del equilibrio, lo quieres. Quisieras que las cosas fueran, que en una persona o en una relación o en todas se integrara todo, lo espiritual y la material, pero te está costando a ti llevarlo a cabo. Es decir, lo deseas internamente, pero te está costando unir eso en la práctica, vamos a decir. Vamos a ver aquí qué es lo que la mayoría, a dónde la mayoría va. Recuerden que hay muchos resultados según individualidades, no se pueden captar todos los resultados en una lectura, así que vamos a leer dónde va la mayoría. Y aquí tenemos un resultado con la rueda de la fortuna y el mago. La rueda de la fortuna nos dice que vienen grandes cambios para ti. Por lo menos me dice que la mayoría de ustedes va a hacer los cambios. Y si hacen los cambios es porque dan vuelta a esta carta. Porque logran el equilibrio entre la espiritualidad y la materia. Logran esa integración en las relaciones. Y se les va a mejorar todo. Las relaciones de pareja, de familia, de amigos. Tal vez tengan que hacer una selección. Viene mucho cambio y es posible que hagan una selección de personas. Dejen personas que ya no quieren conectar con ellas. También dejen entrar más a su vida a otras personas que no están dejando entrar, porque las otras personas sí son equilibradas. De repente hay alguna persona que equilibra con ustedes la relación materia-espíritu. Y a ustedes, como no le encajaba, porque son ustedes los que estaban separando esa parte, les estaba costando integrar a esas personas. Ahora, al hacer este cambio, integran a las personas que hacen el mismo equilibrio que ustedes, que tienen el mismo equilibrio, espiritualidad y materia al mismo tiempo. Espiritualidad y materia implica que además de tener una relación
espiritual, sentimental, emocional. Yo te quiero mucho, tú me quieres mucho, te lanzo flores y tú me tiras flores a mí, te acompaño emocionalmente cuando estás mal y todo eso. También hay acciones físicas que cubrir con los demás. También hay que compenetrarse con el otro en situaciones cotidianas, en hacer cosas juntos, en juntarse para hacer otras cosas que no sea nada más pensar en ni en lo material solo, ni en lo espiritual solo. Es decir, no es solo me junto con esta persona porque tengo algo material que hacer, es decir, algo de trabajo, una obligación, qué sé yo, y con las otras me junto porque puedo hablar de cosas maravillosas y nada más. No, las dos cosas las tienen que poder hacer con todos, y en una relación de pareja ni hablar. Tiene que existir la espiritual, eso de la química, la parte emocional y también la parte física, es decir, tengo que compartir, hacer cosas, actividades en conjunto. La parte emocional también llevarla a cabo, entendernos, escucharnos, acompañarnos. La parte espiritual también, poder hablar de cosas más internas y más profundas. Todo eso, pero todo tiene que estar en las mismas relaciones, no que uno sea una relación y otro otras. Todos y en todos. Te hablo esto de padres a hijos, de amigos, amigos, de pareja a pareja, de compañeros de trabajo, en todo, la nueva era pide eso, completitud, autenticidad, parejas y relaciones verídicas, completas, no basadas en este me sirve por una cosa, el otro me sirve por otra, no, no hay. Tú tienes que ser completo, equilibrar en ti todo, ofrecerlo equilibrado y recibir equilibrado. Y aquellas personas que no saben dar equilibrado, aléjalas de tu vida. Simplemente así, porque esas personas te vuelven al pasado. Te veo una tendencia aquí a plegarte como al otro, si es por eso de la división. Estás dividido tú. Si estás con una persona muy terrenal, te vuelves muy terrenal. Si estás con una persona muy espiritual, te enfocas solo en lo terrenal, en lo espiritual, perdón. Pero no, aquí este grupo, por suerte, por lo menos una gran mayoría de ustedes, va a lograr ese equilibrio propio. Ser auténtico, ser como se es, no importa con quién estamos. Yo siempre soy igual y siempre quiero las mismas cosas y doy las mismas cosas. Así hemos de ser y así hemos de recibir. Lo otro no sirve, porque es separatividad. Si yo con esta persona me encanta porque puedo hablar de cosas divinas, pero eso sí, no puedo llevar nada a cabo, no puedo compartir nada, porque no, porque somos distintos. Bien, bárbaro, hablamos cosas lindas, pero nada más, ahí se termina la relación, es uso, es división. Si con esta persona hago cosas terrenales, como dije, porque me sirve para esto, porque es parte de mi trabajo y bueno, tengo que hacer obligado tales cosas, lo hago, es uso, es división. Entonces, a completar los tres planos en realidad, porque aquí hay dos planos que al juntarse forman un tercero, los tres planos en todas las relaciones. Y veo que lo hacen porque hay un cambio brusco, hay algo que va a suceder desde afuera para hacerte notar eso, para ayudarte a que tú puedas equilibrar. Y fíjate tú qué hermosa carta tienes al lado, el mago. Se despierta la magia, la fluidez, las relaciones realmente mágicas en todos los aspectos, parejas, amigos, familia, qué hermoso. Disfrutar cada relación completa como es. Bueno, mis queridos amigos, a mí me encantó esta lectura, espero que a ustedes también y que les sea de ayuda. Sé que a veces no es fácil darse cuenta que estamos divididos, pero es muy vieja era. La vieja era nos tuvo así a todos y nos ha intentado dividir y nos sigue intentando dividir a través de determinadas cositas que todavía están pasando en el mundo, a través de determinadas fuerzas oscuras que tratan de dividir a la humanidad, a las personas, mantenerlas alejadas. Y no es ajeno a eso, que el ser humano, cada uno en sí, esté dividido en sí mismo. Entonces no es un tema de culpabilidad, es un tema de confusión, pero ahora entra la nueva era para ayudarte a ver eso y a entender que tú estás dividido y que te tienes que unir, unir tus partes y brindarte así completo y auténtico, sin cambiar según con quién estés, sin que acá con este hago esto y con el otro hago el otro. Soy todo con todos. Y recibo personas completas en mi vida. Y vas a ver cómo te cambia la vida. Bueno, mis queridos amigos, muchísimas bendiciones.
Abrazos de amor y paz. Les deseo lo mejor, abundancia de todo lo bueno para su vida, amor, paz. Y nos vemos en las próximas lecturas. Gracias por ser uno de los que más vio el canal este mes. Los abrazo con mi corazón y nos estamos viendo en las próximas lecturas.